En el programa especial con el que Televisión saludaba a la década de los 70, una de las presentadoras, Diana Sorel, buscaba qué le deparaba el porvenir en un libro. Precisamente 1970 fue declarado Año Internacional de la Educación y en España el ministro Villar Palasí presentó a las Cortes su nuevo plan de educación recogido en el denominado Libro Blanco. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Uno de los primeros éxitos de Nino Bravo, compuesto a la limón por Rafael de León y Augusto Algueró, nos sirve para hablar de una de las bodas del año. El 15 de enero, en El Escorial, se dijeron el sí quiero Rocío Dúrcal y Antonio Morales Jr., una unión a la que solo la muerte de Rocío pondría fin. Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el final te querré. Unos días después se celebraba el aniversario de una boda histórica. Una exposición en Valladolid recordaba los 500 años del matrimonio de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír. Es el Festival de Eurovisión que se celebró en Ámsterdam y con Julio Iglesias como representante de Televisión Española cantando Wendolin. Te alejas de mí. Unos días después comenzaba en la segunda cadena de Televisión Española uno de sus programas míticos, Estudio Abierto, presentado por José María Íñigo. Comienza la pelea. Y otro de los mitos deportivos del momento, el boxeador José Manuel Ibar Urtain, conseguía ser campeón de Europa de los pesos pesados. Desde los tiempos del legendario Uzcudum, ningún otro español lo había conseguido. Enseñar la poesía a la de los proscritos de la generación del 27 y la de los nuevos era la pretensión del grupo Agua Viva, que consiguió un gran éxito con su canción Poetas Andaluces. Esta filmación del grupo pertenece a otro programa de Televisión Española muy de actualidad en esos momentos, Especial Pop, de Valerio Lazarov. Muchos espectadores se quejaban de que el famoso zoom del realizador rumano les mareaba y dañaba su vista. En el mundo del ciclismo, el conquense Luis Ocaña se convirtió en vencedor de la Vuelta Ciclista a España 1970. Y en el mundo taurino, una de las figuras del año era Paco Camino, que fue el único espada frente a seis toros, seis, en la tradicional corrida de la beneficencia. Señor doctor, míreme usted. El grupo Los Payos seguía su racha de éxitos con otra divertida canción sobre el mal de amores. Ese y otros males conocía el doctor y escritor Jaime Salom, cuya obra La Casa de las Chivas era todo un éxito teatral. Además ha merecido un importante galardón, el Premio Nacional de Teatro. El gran triunfador en lo musical, sin lugar a dudas, era Miguel Ríos, que conseguía un éxito internacional con su Himno a la Alegría. Estas imágenes pertenecen al especial Osaka Show, grabado por Valerio Lazarov en la Expo de Osaka, que se había inaugurado en marzo. El triunfo en el deporte rey, el fútbol, fue para el Atlético de Madrid, que ganó el campeonato de Liga. En cuanto a la Copa, la final se celebró en Barcelona porque el Generalísimo estaba de viaje por Cataluña y el trofeo fue para el Real Madrid, que venció al Valencia por 3-1. A finales de julio se despedía el popular programa musical Galas del Sábado, presentado por Laura Valenzuela y Joaquín Prat.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, 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 un rayo de sol. En ese mismo programa aparecía el grupo Los Diablos, grandes triunfadores de la canción del verano de 1970 con Un rayo de sol. Que tanto y tanto busqué y al fin tendré. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estás. En ese verano se inauguraba en Marbella Puerto Banús, un complejo marítimo para el turismo más pudiente, mientras otros con menos dinero tenían que pasar el verano en Madrid como podían. Estos madrileños han elegido la piscina y hacen cola mientras esperan los autobuses que los llevarán hasta ella. ¡Qué mujer más chistosa que encontré! ¡Que encontré! ¡Que entonces fueron las verbas que hoy esconde! ¡Que yo esconde! Mientras escuchamos al gallego Andrés Dobarro cantar su corpiño xeitoso, vamos con algunas cosas que sucedieron en otoño de 1970. En Cádiz se celebró el concurso de Miss España que ganó Fina Román, quedando finalista María Margarita García, conocida posteriormente como Bárbara Rey. En octubre llegaba a Madrid en visita oficial el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Y nuestro gran campeón de motociclismo, Ángel Nieto, seguía cosechando triunfos en 1970, proclamándose doble campeón del mundo en 50 y 125 centímetros cúbicos. Que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Como cantaban Módulos, todo tiene su fin, pero el de este 1970 fue movidito. El tribunal militar condenaba a muerte a varios militantes de ETA con grandes protestas internacionales que eran contestadas por los partidarios del régimen con una concentración en la Plaza de Oriente. Y en esto llegó Navidad con una campaña de felicitaciones de Televisión Española. En este ambiente, el día 30 de diciembre, horas antes de su tradicional mensaje a todos los españoles, Franco conmutaba las penas de muerte a los condenados del proceso de Burgos. Al día siguiente, el presentador José Luis Barcelona, aragonés de Zaragoza, daba paso al programa que despedía el año con alegría. Hemos hablado.